por un amigo, colega, maestro, profesor del alma. Sé que un hombre dio su vida por el pueblo de Soras. No lo supieron valorar en vida. Tuvo un proyecto de la Autoridad Nacional del Agua de 1 millón, queriendo mejorar el pueblo de Soras. Que en paz descanse mi maestro, mi colega, mi amigo, mi tío, Johnny Ciro Meléndez. Mi paz del alma, comuneros, amigos sureños, abrácense. Nunca viven en la hipocresía, nunca viven en la maldad por el agua. Se fue un hombre luchando por el agua, luchando por esa agua que ustedes todos hicieron. Yo no soy de este pueblo, tengo abuelos, sangre sureñas, pero yo lloro por un amigo que en paz descanse, Johnny Ciro Meléndez Taipe. No tengo muchas palabras que hablar, pero yo por él yo lloro. Y esperé que de la ciudad de Huamanga llegue mi colega y me voy a retirar. Téngale su última sepultura porque él nos va a guiar por un buen camino. Un mes duró mi amigo de su sensible fallecimiento de su nieta. Hace una semana y con Diego tomé, yo lloré. Y ahora se fue mi gran amigo, mi gran maestro y un colega mucho más quien admirar. Gracias, amigos comunales sureños. He esperado por él. Discúlpame, tal vez en un copo de licor he hablado, pero me voy despidiéndome de él. Un gran amigo, un gran sureño, un gran hombre líder que luchó por la distribución del agua equitativa en Soras. Gracias, maestros. Gracias, amigos. Madrecita. Me siento un bebé.
de nuestras vidas y Él es el único que un día va a decidir llevarnos. Hermanos, vamos a rezar por el eterno descanso de nuestro hermano John, por su inesperada y pronta partida. Esperamos que Cristo, la Virgen Asunta, San Bartolomé, sean los nexos para llegar su espíritu en día al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a hacer nuestra oración de fe, nuestra oración de credo. Hermanos, sabemos que un día Cristo murió y también resucitó. Tenemos esa fe, tenemos ese camino de que Él nos ha dejado. Vamos a morir y un día vamos a resucitar como Él hizo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Su agua bendita, a ver, agua bendita, si habría, por favor. Gracias.
Thank you.
les habla. Es que somos los que conformamos el Comité de Juntas Regantes, presidido por el profesor Johnny Meléndez. Una partida que nos deja un vacío al comité. Si bien es cierto, profesor Johnny ha querido mucho para su pueblo, la organización en el manejo que él ha presidido en el manejo del agua. Estos dos años nos ha juntado a este grupo de 6 usuarios. Él ha presidido, él ha querido el mejor a su pueblo, hasta el último ha querido él, y ha seguido dando su tiempo, su esfuerzo, sin ningún lucro personal, sin ningún interés, ha dejado su tiempo. Por eso, hermanos usuarios, les agradezco su presencia y acompañamiento del profesor Johnny. Me duele en el mucho porque él siempre ha querido que estemos juntos como comité. Él nos ha pedido que este año acabemos todos juntos, como hemos empezado. Él nos ha pedido eso, a pesar de que ya el comité un poco se desorganizaba, pero nos ha juntado él. ¿Cuántas reuniones tuvimos, coordinamos para poder realizar cualquier tipo de trabajo? Gracias, hermanos usuarios. Profesor Johnny, dejas un vacío muy grande en el corazón de este comité. Sé que tu proyecto era continuar 2 años más. Y usted, profe, me ha rogado para poder continuar con el trabajo. Pero te vas, profe. Pero seguiré como tú me has pedido, en el manejo de este grupo. Y posiblemente este grupo también esté contigo. Trabajaremos, profe, como los usuarios nos ha peticionado, para poder continuar 2 años más. Gracias, profe, por tus enseñanzas. Y gracias a todos los acompañantes. Muchísimas gracias, hermanos usuarios. Gracias, profesor Johnny. Muchísimas gracias. Por favor, quisiera pedir una oración, que me acompañen a nombre de este grupo, su bendición a este grupo humano que les ha servido durante 2 años al mando del profesor Johnny. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos Señor de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Algo rápido. Ya, sí, ¿cuál es tu nombre? Ya lo pondemos. ¿Acá? ¿Cuál es tu nombre? Ahí va.